Ojo que en la web de la Lodestone acaban de publicar de que la serie 6 va a terminar en el parche 7.1 y eso significa que todos los premios de esa serie van a desaparecer para siempre. Y por si no lo sabíais, este nivel de series lo tenéis aquí en el menú de PvP y aquí arriba en series Malmstones y podéis revisar aquí qué nivel tenéis actualmente. En la serie actual, si llegamos a nivel 5 podemos tener un parasol, a nivel 10 tenemos un frame kit, hasta nivel 25 que tenemos una montura. Pero todo esto va a desaparecer con la llegada del parche 7.1 de mediados de noviembre. Pero por suerte aún tenemos bastante tiempo para alcanzar el nivel 25. Mi recomendación es que hagamos de forma diaria las Frontlines, que dan muy buen bonus de experiencia tanto de personaje como de series, además que las podemos ir repitiendo para ganar más experiencia. También podéis hacer combates de Crystalline Conflict que suelen dar entre 500 y 700 de experiencia por combate. Así que si queréis ganar estos premios, dadle un poco de caña al PvP y serán vuestros. En todo caso, en una Life Letter, Yoshi-P dijo que podríamos obtener rewards de series pasadas mediante los cristales que ya estamos obteniendo en PvP. Eso lo dijo en el parche 6.2 de la pasada expansión y por desgracia aún estamos esperando. Así que tenedlo en cuenta. ¿Y tú, zorrito, cómo llevas la serie? En fin, poneos las pilas si queréis todos los rewards de esta serie, que aún estáis a tiempo. Mínimo tenéis unas 2 semanitas. Ah, y recordad que este viernes a las 12 del mediodía, hora española, tenemos la segunda parte de la Life Letter en mi Twitch. Vamos a traducirla entera y comentarla en directo también, y si no podéis asistir, no os preocupéis que la subiré aquí enterita en YouTube, y también os voy a hacer un resumen, así que no os preocupéis. Muchas gracias por pasaros por aquí, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.